Obviamente hay muchas cosas que se le pueden adaptar, como el switch, una manija, una bolsa. Obviamente si se va a colocar una bolsa, se debe colocar un sistema para aislar lo que es el motor. Entonces lo que vamos a hacer es conectar nuestro cargador, nuestro adaptador al plug. Es un sistema muy sencillo, muy básico para hacer su sopladora. De igual manera, por este lado también puede servir como extractor. Por ejemplo, tenemos estas bolitas de icopor. Y por el otro lado tendríamos un recipiente para poderlos recoger. Otra forma de utilizar lo que es el succionador o sopladora es para los arbolitos que se están trayendo de China. Normalmente viene el árbol más o menos como una sombrilla y tiene un sistema de succión y bota por el otro lado. Acá lo podemos más o menos, les voy a dejar como la idea para que cada cual lo pueda hacer en su hogar de una forma muy sencilla. Este mismo principio lo van a utilizar, compran bolitas de poliestireno como estas o bolitas de icopor que se conoce, y colocan un sistema de tubería, lo coloqué en este caso así. Aquí le puede colocar una T o en su defecto le pueden colocar simplemente que salgan las bolitas hacia arriba, por ejemplo. Les voy a dar como una idea para que ustedes lo puedan aplicar. Como se pueden dar cuenta, el sistema funciona muy bien y es muy fácil para poder realizar y decorar nuestro árbol navideño o lo que nosotros necesitemos. Este tubo lo pueden cambiar por un tubo un poco más delgado y pueden colocarlo con una T, colocarle luces y en fin, pueden utilizarlo para lo que ustedes necesiten. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video tutorial. Chao, chao.